Bien, súper importante que entiendas estos principios que te voy a comentar el día de hoy. Antes de iniciar con todo el tema, te quiero comentar de que cuando tú quieres lograr un resultado en cualquier área de tu vida, en cualquiera, sea financiera, sea amorosa, sea el área que sea, tú tienes que saber de que para que esos objetivos tú los puedas lograr, tú tienes que cambiar tu psicología, o sea, la forma en la cual tú ves lo que estás haciendo. O sea, ahí es donde está la clave del éxito para poder lograr un resultado. Por ejemplo, si tú tienes una enfermedad hoy en día, vamos a suponer que tú tienes, qué sé yo, una diabetes, una enfermedad metabólica, qué sé yo, hipotiroidismo, enfermedad X o Y. Tú tienes que saber de que esa enfermedad se ha creado por algo. O sea, se ha creado por. O sea, esa es una. La enfermedad vendría siendo una consecuencia. Pero hay una causa. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día las personas agarran la consecuencia y le ponen unos parchecitos. O sea, le ponemos curita. Y no vamos realmente a lo que está creando ese problema metabólico o hormonal. Entonces, exactamente pasa lo mismo con muchas otras cosas que tú quieras ir mejorando en tu vida. Por eso que es muy importante siempre el centrarse en lo que estamos haciendo, el centrarse en tu día a día, el centrarse en ser una persona que realmente va a ir adentro a trabajar donde está la causa de todos esos problemas. ¿Qué pasa hoy en día? Nosotros creemos o pensamos que las enfermedades que nosotros tenemos son causadas por entes de afuera. Entonces, eso es que me lleva a pensar a mí, a que el hipotiroidismo o la diabetes o todas esas enfermedades que yo manifiesto son creadas porque cosas externas, o sea, mi familia, mi mamá, herencia, el diablo, todas esas cosas que pensamos que realmente eso no tiene nada que ver con esto. Realmente, para que tú puedas cambiar tu vida, tú lo que tienes es que empezar a tomar un poquito de responsabilidad. Y ese es lo que vamos a hablar en la primera parte. Si no hay responsabilidad, realmente jamás va a haber cambios en ninguna área de mi vida, en ninguna, así sea la salud, así sea el área que sea. Entonces, realmente, el que tú tengas un resultado sostenible en el tiempo, va también depender mucho de cómo tú te relacionas con las cosas que te pasan en tu día a día. Por ejemplo, hay personas que en su día a día manifiestan dificultades, manifiestan problemas. Puede pasar alguna pérdida de algún familiar, puede pasar, qué sé yo, algún problema con tu negocio, algún problema de pareja, te estás divorciando, qué sé yo lo que te esté sucediendo. Y realmente eso puede crear un estado emocional negativo y esa energía que tú te estás metiendo te puede llegar a destruir. Yo he visto personas que por un tema personal se han perdido la vida o han hecho cosas que no tienen que hacer. Entonces, a veces, en el plano, aquí que nos estamos manejando, que es el plano material, nosotros creemos de que esas cosas son por temas que qué sé yo, porque llegó una fuerza X y me volvió loco y cometí un error. No, señor. Realmente hoy vamos a hablar eso a profundidad, por qué suceden esas cosas, pero también quiero que sepas de que tú eres la persona responsable. Por eso que todos mis entrenamientos, yo trato de que tú aprendas a tener una responsabilidad en lo que tú haces. Porque si tú no tienes una responsabilidad en lo que tú haces, siempre vas a vivir buscando de otro coach, de un nutriólogo, de quien sea. Y nunca vas a poner en manos de la persona que realmente tiene que ver con el cambio, que eres tú. Y tú eres la que tienes que tomar esas decisiones para poder lograr y transformar tu vida para siempre. Hace unos días atrás, yo les estuve hablando a ustedes un poquito sobre el tema de la conciencia. La conciencia realmente es lo que nosotros tenemos que empezar a despertar para poder
tomar como decimos en mi país, el toro por los cachos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros inconscientemente vivimos. Te voy a poner un ejemplo. Te sentaste a ver una película. Vamos a suponer que tú eres amante de ver películas. Te sientas a ver Netflix, te sientas a ver, qué sé yo, una película en casa. Y tú siempre que haces eso, tú realmente lo que haces es que te sientas y automáticamente empiezas a ver la película y había alimentos en ese momento. Pero en ese momento tú no te cuidabas. O sea, en ese momento tú hacías las cosas por hacerla. O sea, eras una persona que no tenía ni un tipo de principio en lo que era cuidarse. O sea, simplemente tú hacías todo por hacerlo. Entonces, ¿qué resulta? De que automáticamente te sentaste a ver tu peliculita y te estás cuidando ahora, pero te sentaste con un patrón viejo. Te sentaste a ver la película y ¡pum! Automáticamente, o sea, tu cerebro, como vive en automático, automáticamente tú tengo que comer algo. Y como ya traes un hábito viejo corriendo, ¿qué era lo que comías en ese momento? Golosinas, helado, qué sé yo, todas esas cosas. Entonces te sentaste a ver la película y empezaste a revivir ese episodio de lo que hacías antes. Entonces dices, ay, tengo ganas de comer un helado y no me puedo controlar. No sé por qué me está sucediendo esto. Entonces ahí es donde yo te trato de explicar de que esa conciencia en la cual yo estoy o interviene la conciencia, yo me doy cuenta, aguanta, espérate, tengo ganas de comer dulce porque antes yo revivía este patrón, siempre me sentaba a ver películas y comía mal. Entonces tengo una asociación de película con comer mal. Exactamente te pasa eso en muchas otras áreas de tu vida. Por ejemplo, ¿por qué la gente hoy en día no tiene dinero? Por ese mismo patrón. Tenemos patrones arraigados a la falta o a la escasez o a la falta de dinero. Por ejemplo, si tú siempre fuiste una persona que en tu casa se manejó escasez, no hubo dinero, cuando tú vas creciendo, esos mismos patrones que tú reviviste en casa, tú lo vas recreando cuando eres adulto. Entonces, ¿qué empieza a suceder? El dinero se te empieza a alejar de las manos y tú dices, ay, es que yo estoy destinada a ser pobre porque en mi casa todos éramos pobres. No, señor, tenías patrones mentales y hábitos que te generan esa pobreza que es la que se está manifestando en lo que haces diariamente. Por eso muchas personas a veces tienen negocios y esos negocios simplemente no se desarrollan, no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque dentro de todo lo que esa persona realiza, hay escasez con lo que está haciendo. Y te quiero hablar un poquito sobre eso, porque yo también tengo mi negocio. Y yo recuerdo cuando yo tenía mi negocio, hace muchos años atrás, yo tuve un negocio donde era una persona que lo manejaba bajo la escasez. Y habían momentos de mi vida en la cual yo no entendía qué era lo que sucedía. Yo decía, pero ¿por qué si yo trato de tener un negocio, por qué mi negocio no tiene ventas? ¿Por qué no tiene clientes? ¿Por qué no tiene gente? O sea, eso era una de las cosas que yo siempre me quedaba pensando. Yo decía, wow, pero ¿qué hago mal que mi negocio no deja que crezca? Entonces, ahí fue donde yo tuve que sentarme y hacer introspección, hacer una introspección y revisarme. Hey, ¿sabes qué? ¿Por qué mi negocio no crece? ¿Por qué el dinero no me llega? Entonces, ¿qué empecé a descubrir? Y esto te lo quiero compartir porque esto puede que te ayude, como puede que tú lo escuches y en algún momento a mí me lo decían, pero la persona que me lo decía y yo, ah, este se volvió loco. Eso lo tuve que experimentar yo solo después que empecé a trabajar en mí directamente. Porque tuve una persona que sí me guió, que sí me dijo, el dinero no te llega porque eres una persona que tienes estos hábitos que los haces mal. Y yo, ay, no puede ser, este man está loco, si yo trabajo mucho. Entonces, el tema aquí no es qué tanto trabajes, el tema acá es tú qué tanto compromiso tienes con lo que haces. Exactamente pasa en todo, en el perder peso, en todo, o sea, en las relaciones, en tu trabajo. Si tú tienes un trabajo donde tú no lo cuidas porque no tienes compromiso, ¿qué te pasa? Lo pierdes. Si tú tienes un negocio donde no tienes compromiso con tu negocio, ¿qué te va a suceder?
el dinero no te va a llegar. El dinero simplemente va a desaparecer. Si tú quieres bajar de peso y tú no tienes compromiso, tú un día haces las cosas bien, al día siguiente te sientes mal, estás mal con las emociones y no lo haces bien, vas a tener resultados. Exactamente se aplica todo en la vida. Entonces, por eso es que nosotros, yo trato siempre de enseñarle a las personas que son, a todos mis coaches y a todos los que son mis alumnos, que son ustedes, realmente esta esencia de esto. ¿Qué yo descubrí cuando yo tenía problemas con el dinero? Yo descubrí de que yo tenía muchas emociones arraigadas a la escasez. Y te lo quiero explicar bien a profundidad para que entiendas, si tú no sanas eso o lo empiezas a trabajar, todo lo que tú hagas va a ser exactamente igual. Tú puedes emprender en el negocio que sea. Tú puedes tener el mejor mentor al lado tuyo. Pero si tú no te das cuenta de esto que yo te voy a enseñar el día de hoy, el dinero va a ser así. Se va a ir. Y vas a decir, no, es que este coach no sirve, ese negocio no sirve, todo no sirve, menos tu calidad de emociones, cómo la estás manejando. Una de las cosas que yo empecé a descubrir cuando yo empecé a tener negocios y negocios que manejan mucho dinero, cuando no tenía dinero, yo manejaba muchas emociones de escasez. Cuando te hablo de emociones de escasez, recuerda que la emoción se crea por un pensamiento. Los pensamientos que rondaban en mi cabeza eran pensamientos de miedo y pensamientos limitantes. Pensamientos basados en que si yo no hago esto, no voy a tener aquello. Entonces, toda esa energía que yo invertía en ese negocio era energía perdida. ¿Por qué? Porque todo era basado bajo una escasez. O sea, era voy a hacer esto para poder tener aquello, cuando realmente eso no funciona de esa forma. Cuando tú quieres tener más, lo primero que tú tienes que empezar a hacer, y esto por eso le mandé el mensaje ayer a mis alumnos y a todos, que realmente qué es lo que tú estás agradeciendo en tu vida. Cuando tú empiezas a vibrar en una energía de gratitud, de que lo poco que tienes es lo que tú tienes y lo empiezas a agradecer, tú vas a empezar a tener más de eso mismo bueno que tú tienes. Porque como le expliqué a un chico ayer, me decía, Philip, realmente yo no tomo mucho tiempo en mi día agradeciendo. Y yo le dije, si tú no estás agradeciendo, ¿en qué energía estás metido? Estás metido en una energía de ingratitud. Cuando tú estás en ingratitud, realmente no vas a empezar a crecer, no vas a empezar a tener nada. Todo lo que estás en ingratitud, eso mismo se va a empezar a ampliar, eso se va a empezar a expandir, porque hay un dicho que dice, y no es un dicho, es una realidad, que en lo que tú te enfocas, eso se expande. Si yo agarro esto, vamos a suponer, no tengo una moneda aquí, pero ¿cómo te puedo poner el ejemplo? Vamos a poner el ejemplo de esta tapita. Si yo tengo esto, por ejemplo, esto que está aquí, y yo me lo acerco al ojo, yo vamos a suponer que yo me tapo este ojo, y yo me lo acerco al ojo, yo no puedo ver más nada. Aquí hay enfoque. Si yo me quito esto y yo lo pongo por acá, yo puedo ver más cosas. Entonces, en la vida, tus emociones van a ser realmente el enfoque que tú le das a las cosas que estás viendo diariamente. ¿En qué tú te estás enfocando? ¿A qué tú le estás metiendo energía? Entonces, cuando yo empecé a ver eso, yo me empecé a dar cuenta de que mi día, el 90% de mi día, estaba metido en energías de ingratitud y de escasez. Me falta, no puedo. Ay, entonces eso me llevaba a una parálisis. Me llevaba a una parálisis y yo energéticamente todo lo que hacía era prácticamente nulo. Entonces regresaba atrás y yo decía, wow, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Y aquí es donde entra el secreto, que es lo que realmente no es secreto. Realmente es aprender a vivir más consciente, que es lo que te acabo de explicar con el tema de darse cuenta de que, hey, ¿sabes qué? Antes yo hacía este patrón, ahora no lo hago. Por ejemplo, ¿qué empecé a hacer? Empecé a revisar mis emociones cuando hablaba de dinero. Cuando yo hablaba de dinero, cuando yo hablaba de plata, ¿yo qué sentía? Sentía miedo, sentía que no tenía. O sea, ¿qué pensamientos me llegaban a mi cabeza? Y empecé a darme cuenta de que en mi cabecita había un mundo de escasez.
Y esa escasez era la que se manifestaba en mi realidad. Ahora bien, muchas personas dicen, pero si mi realidad es que no tengo, tu realidad que no tienes es porque eso mismo lo has creado tú. Entonces, hasta que yo no tome la responsabilidad y yo entienda de que lo que yo tengo es creado por mí, entonces yo puedo empezar a transformar las cosas. Es como la obesidad. Es como una persona que te obesa y me diga, Philip, la realidad es que estoy obeso. Esa es la realidad. Pero esa realidad, ¿quién rayos la creó? ¿El de arriba? No, señor, eso lo creaste tú. Entonces, exactamente pasa lo mismo en todas las áreas de nuestra vida. Por eso es muy importante vivir consciente. El vivir consciente no tiene que ver con ningún tema de religión ni espiritualidad. Eso no es nada de eso. El vivir consciente es vivir conectado a la hora. Dejar de que la mente deje de divagar en el pasado o en el futuro. Porque realmente nuestra mente empieza a divagar en el futuro o en el pasado. Y cuando se va al pasado, como dice Tony Robbins, te estrellas con el carro, vas manejando el carro y te estrellas. Porque tú no puedes manejar mirando para atrás. Entonces, nosotros los seres humanos manejamos nuestra vida de esa forma. Y por eso es que se repiten los patrones día tras día, semana tras semana, año tras año. Y ahí es donde tenemos que llevar la conciencia. Hey, ¿por qué repito esto? ¿Por qué siempre tengo el mismo problema? Cuando yo llevo conciencia a esas áreas, van a empezar a salir los puntos ciegos que no me están dejando desarrollarme. En todo, porque esto aplica para todo. Si tú te das cuenta, en las relaciones siempre repites el mismo patrón. En, qué sé yo, con los hijos, siempre repites el mismo patrón. Con el dinero, siempre repites el mismo patrón. Entonces, con el peso, siempre repites el mismo patrón. ¿Pero por qué repites el mismo patrón? Porque no hay conciencia. Si yo sé que yo hago un plan de alimentación, yo bajo de peso, ¿por qué rayos tengo que volver a repetir el mismo patrón que me tiene obeso? Falta de conciencia. Entonces, por eso es muy importante el trabajo diario que nosotros tenemos que hacer en nosotros mismos para poder trascender y poder eliminar esa falta de dinero, falta de clientes, falta de todo. Porque si yo no trasciendo a eso, siempre voy a seguir repitiendo el mismo patrón. Falta de conciencia. Bien, las personas que me conocen, que no me conocen, así era yo. Después quedé así, ahora estoy así. Esto fue hace un par de años atrás. Acá estaba pesando casi 136 kilos, que eran casi 300 libras. Usaba en pantalón, usaba talla. Ahí en ese momento yo usaba 42 prácticamente. Era un gordito, como soy alto, era un gordito alto. Entonces, por eso de repente no se me notaba tanto, pero era bien obeso y bien gordito. Entonces, acá está Chris. Vean a Chris, los rollitos, después quedó flaca, ha bajado 100 libras, que son 36 kilos más o menos. Bien, vamos a entrar en materia ya. ¿Por qué realmente me cuesta o qué afecta en mí el estrés? Y por esto que te voy a explicar es ciencia y para que vayas entendiendo un poco más por qué a veces te cuesta comer bien o por qué a veces te cuesta lograr un resultado. Bien, chicos, el estrés afecta a todo. Realmente el estrés afecta tantas cosas que el estrés cambia la función del cuerpo, cambia la fisiología del cuerpo. O sea, el cuerpo empieza a funcionar de forma diferente. Cuando yo estoy, porque acuérdate, tú puedes tener un estrés de una molestia. Tú puedes tener un estrés imaginario. ¿Cuál es el estrés imaginario? ¿Será que me van a botar el trabajo? ¿Será que va a haber otra pandemia? ¿Será que mi esposo me está quemando y tú no tienes prueba? O sea, eso se llama estrés imaginario. Eso realmente es lo que puede provocar o inducirte a un estrés crónico. Para mí el estrés imaginario realmente
es más poderoso que el mismo estrés real. Porque el estrés imaginario son películas que tú tienes en tu cabeza. Y lastimosamente a veces tenemos películas de Freddy Krueger adentro de la cabeza. Tenemos unas películas de terror, pero brutales, que, o sea, creemos que, qué sé yo, que el mundo se va a acabar mañana. Una persona que sufre ansiedad, miedo a la muerte, es una película que esa persona tiene muchas películas de terror dentro de su cabeza. Y eso también, por eso que les hablo mucho de la suplementación. Cuando una persona tiene, por ejemplo, muchos episodios de ansiedad, muchos episodios donde la persona está reviviendo mucha ansiedad, puede haber falta de suplementos, como por ejemplo, falta de minerales. Esa persona puede estar falta de magnesio. Cuando una persona está falta de magnesio, puede tener ansiedad, puede tener ataques depresivos. Cuando una persona maneja estrés crónico, te lo digo porque estos días he estado manejando mucho estrés. Yo soy una persona que vivo consciente y yo me doy cuenta cuando estoy manejando mucho estrés. Y ustedes saben que a mí me pasa cuando yo manejo mucho estrés. En la noche yo no puedo dormir. O sea, me despierto y me siento como que me estuviese ahogando. Me da una sensación como un miedo. Ahí me doy cuenta que estoy manejando mucho estrés. Cuando eso me sucede, yo de una vez tengo que hacer ejercicio de respiración. Ahora vamos a hablar de eso, porque realmente si yo no le hago cortocircuito a eso, eso puede seguir creciendo, y una falta de sueño me puede inducir a un estado crónico de estrés, y eso me puede inducir una depresión. Por eso que la gente hoy en día está deprimida, porque el estrés crónico imaginario es tan fuerte que todos los días revive en la misma película, que eso te llega a colapsar el sistema y entras en una depresión. Entras en un estado de irritabilidad y todas estas cosas. Entonces, por eso es muy importante el controlar esto, el coco. Ahí es donde entra la conciencia. Por eso yo siempre les digo que la conciencia lleva a luz donde hay esos puntos oscuros. Entonces, ¿qué puede dañarte el estrés? El estrés te puede salvar la vida, porque realmente a veces hay estrés bueno y hay estrés malo. Ahora vamos a hablar de eso. Pero hay un estrés bueno y hay un estrés malo. El estrés malo es el que se repite en el tiempo. El estrés bueno es el que te puede salvar la vida. Como por ejemplo, tú vas manejando y se te tira un carro, tu sentido funciona para salvarte la vida. Eso es un estrés bueno. Vamos a suponer que tú vas caminando y de repente te salió un perro y te empezó a corretear y tú allá va a huir. Bueno, ese es un estrés bueno. Pero ¿qué pasa? El problema está, que ahora te lo voy a explicar, de que ese estrés, a veces nosotros los seres humanos, no queda ahí, sino que eso queda todo el día corriendo. Y por eso que colapsa el sistema. Entonces, bien, el estrés te daña el sistema inmunológico. Una persona que está sufriendo exceso de estrés, su sistema inmunológico no sirve. Imagínate que cuando tú coges una rabia, tu sistema inmunológico se suprime aproximadamente por 5 o 6 horas. O sea, prácticamente quedas vulnerable. Entonces, por eso tú dices, pero si, ¿por qué me dio este resfriado si yo estoy bien? Puede ser que estés manejando mucho estrés. Tu sistema digestivo se va al traste. Todas esas personas que sufren de gastritis, que están en el plan, y tú la ves que me escribes, Philip, me duele el estómago. Eso es exceso de estrés. Porque cuando tú haces ayuno, y tú no deberías tener estrés, acidez en tu estómago. Si tú estás manejando acidez, es porque hay un estrés crónico. No es que un producto te dé estrés o que una cosa te dé estrés. No, señor. Ahí hay estrés crónico. El sistema cardiovascular empieza a funcionar mal. Todas las personas que sufren de problemas de corazón, el 80% es relacionado por problemas de estrés. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo estrés, tu corazón trabaja diferente. Y eso puede provocarte una arritmia, puede provocarte un daño a nivel cardiovascular. El sueño va para adelante, como dicen en Panamá. No hay sueño. Por ejemplo, te lo digo, me pasó ayer. Me senté, dormí una hora, dos horas y quedé despierto. Adiós.
el estrés crónico, como hasta las 3 de la mañana con los ojos despiertos. Tuve que tomarme magnesio, un poco de cosas, de tabletas, y a dormir. De ahí ya sí no me desperté más. Entonces, cuando hay exceso de estrés, el sueño se va. Entonces, a veces la persona dice, ay, pero es que, ¿qué me pasa? Que no tengo sueño. No, es exceso de estrés. Algunas personas experimentan síntomas digestivos, ya eso es crónico en el tiempo, empieza a manifestarse lo que es la gastritis, dolores de cabeza. El 80% de los dolores de cabeza son por exceso de estrés. El 80%. ¿Por qué? Porque el estrés te inflama el tubo digestivo. Cuando tú estás muy estresado, eso impacta tu tubo digestivo. Y al impactar tu tubo digestivo, automáticamente vas a tener o vas a manifestar problemas de dolores de cabeza. Insomnio, ya lo dije, tristeza, enojo, irritabilidad, exceso de estrés. Así que vamos a revisar estas cositas y por qué están sucediendo. Bien, vamos a entender esto porque realmente aquí es donde está el problema de esto. Bien, esta maquinita que nosotros tenemos aquí, que no existe computadora más poderosa que esta. Imagínate que tu sistema nervioso, tu cerebro, alrededor de donde tú estás, él están pasando, perdón, más de 200.000 cosas y tu cerebro solamente va a filtrar el 10% de esas cosas que están sucediendo. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está pasando en tu entorno, tu cerebro, él lo está viendo. Pero nosotros tenemos en nuestro cerebro algo que se llama el sistema reticular. El sistema reticular es lo que permite y filtra la información. Porque si nosotros aceptáramos toda la información que llegara de nuestro entorno, nos volviéramos locos. Ahora bien, el sistema reticular es eso que te dice, hey, ¿sabes qué? Te vas a comprar un carro. Un Toyota, que es carro, no sé, que te vas a comprar, y de repente ese mismo carro que tú te vas a comprar lo empiezas a ver en todas partes. Y tú dices, oye, mira, el carro que me gusta, el carro que me voy a comprar, el carro que me voy a comprar, y empiezan a aparecer. Y tú dices que, pero ¿de dónde salieron tantos carros de eso? No es que de dónde salieron, esos carros siempre han estado ahí, o siempre han estado pasando, pero tu cerebro no lo filtra. ¿Cuándo lo empiezas a filtrar? Cuando le empiezas a meter conciencia. Por eso te digo de que todo en la vida el secreto es conciencia. Así mismo pasa, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio, cuando tú tienes una cosa de esa, que tú estás buscando clientes prospectos, tu cerebro va a empezar a filtrar eso. Pero si tú no estás en eso, eso pasa y la gente como que, ah, bueno, eso no me interesa. ¿Por qué? Porque tu cerebro filtra eso, no lo es importante. Entonces, exactamente pasa lo mismo con todo. Tu cerebro siempre va a estar buscando información para dártela de lo que a ti. Es como un algoritmo, exactamente así como funcionan los algoritmos de las redes sociales. Tú sabes que los algoritmos te muestran lo que a ti te gusta. Bueno, exactamente funciona el cerebro. De ahí se sacó eso. Es un sistema reticular, que es lo que nuestro cerebro deja filtrar. Entonces, el cerebro que ustedes lo ven allí, es una cosa tan compleja que todavía el ser humano ni siquiera lo entiende. Pero te quiero explicar algo porque aquí donde tú ves la imagen, la primera imagen esta, que es como donde hay un circulito, allí se encuentra la amígdala. Pero no te hablo de la amígdala esta de acá de la garganta, no. La amígdala que está en tu cerebro. Porque una vez yo di una charla de esta y la persona me dice que ya entiendo por qué mi vida está como está, porque me sacaron la amígdala. Entonces, no, la amígdala es ese puntico que está adentro del cerebro, que eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso central y con nuestra evolución. Ahí es donde se encuentra nuestro cerebro primitivo. La amígdala realmente es parte del cerebro primitivo del ser humano. Este cerebro que ustedes ven acá, esta parte del cerebro que está acá, que es la que está señalada en rojo, esta parte de aquí, que es la parte prefrontal del cerebro, aquí es donde se hacen ya los procesos, es el cerebro más nuevo. Este cerebrito es
el cerebro nuevo, o sea, el menos evolucionado. La amígdala tiene que ver mucho con el tema de lo que es huir y luchar. O sea, ella, cuando tú eres presa de ella, prácticamente tu sistema empieza a funcionar, ahora te lo voy a explicar, de modo huir o de modo luchar. Por eso, cuando te dicen algo que no te gusta, tú te molestas. ¿Por qué? Porque estás secuestrado por la amígdala. La amígdala, ella te secuestra y automáticamente te pone en modo lucha o huir. Por eso siempre te digo que tú tienes que tener conciencia. La conciencia, cuando tú tienes ese episodio, es lo que puede romper eso y tomar acción a eso. Ahora bien, hace muchos años atrás, hace como, eso pudo haber sido hace como 9 años atrás, antes de que empezara todo esto, yo sufrí de ataques de pánico y de ira. Y todo eso yo lo pude sanar en su momento practicando ejercicios de conciencia y ejercicios de respiración. ¿Por qué? Porque cuando eso no lo sanó ninguna pastilla, ningún doctor, ningún médico. Eso lo pude sanar yo. ¿Cómo? Trabajando en mí. Trabajando en esa parte de... Ahora vamos a hablar. Aprender a respirar. Porque si tú aprendes a respirar, puedes controlar tus emociones. Si tú no aprendes a respirar, no vas a controlar tus emociones nunca. Entonces, el cerebro reptil, el cerebro reptil este que está acá, él te secuestra, y cuando él te secuestra, tú prácticamente, esta parte de acá adelante deja de funcionar. O sea, en lo que es la parte de del razonamiento. Por eso que cuando una persona, tú hablas con una persona que está muy enojada, realmente no va a haber nunca acuerdo. Siempre va a haber discordia, problemas. ¿Entiendes? Entonces, por eso es muy importante tú saber de que tú tienes que esperar que esas emociones bajen para poder tener una mejor conversación. ¿Para qué? Para que la parte prefrontal pueda actuar. Porque secuestrado por la amígdala, no vas a poder, ahí va a haber lucha o huida. O sea, ahí va a haber discusión. Entonces, por eso es muy importante que tú entiendas cómo funciona el sistema nervioso. Tenemos dos sistemas nerviosos. Tenemos el sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada, y tenemos el sistema nervioso parasimpático, que el parasimpático es el sistema que realmente debería estar conectado siempre. Pero estamos conectados con el simpático. ¿Con qué? Con el de huir o luchar. Entonces, antes nuestros ancestros, nosotros, utilizábamos el huir o luchar para salvar nuestra vida. Hoy en día, el huir o luchar es algo del día a día. Y por eso tenemos una sociedad llena de egoísmo, llena de rabia, llena de resentimiento, llena de victimismo. ¿Por qué? Porque hemos dejado de utilizar el sistema nervioso parasimpático, que es el sistema nervioso de calma, de tomar las cosas como realmente deben ser, no de culpar y de estar señalando siempre que es por tu culpa. No, tomar responsabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú eres presa de la amígdala, si no sabes, o sea, si no eres una persona que eres consciente de ella, vas a vivir con ataques de depresión, con todas esas cosas toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque ella se alimenta de eso. O sea, el sistema nervioso simpático, cuando está sobreestimulado, porque eso funciona, yo no sé si tú has visto una persona con hipertensión. Cuando una persona tiene hipertensión, por lo general, esa persona no le da hipertensión y listo. No, eso se mantiene por varias semanas hasta que eso empieza a bajar. Exactamente pasa lo mismo con la ansiedad y el estrés y las depresiones. O sea, tu cerebro está en modo huida o lucha y eso no se quita de un día para otro. Al menos de que tú salgas, compartas, te distraiga, te fuiste de un viaje. O sea, saliste de ese entorno que te está provocando eso. Igual puede que hayan episodios en cierto momento, pero ya si tú sales, eso empieza a salir. Cuando te hablo de salir, te hablo de apartar a la persona que te está creando
ese cuadro estresor. Puede ser una persona, puede ser un problema, puede ser un hijo, pues qué sé yo lo que te esté provocando eso. Pero tienes que encontrarlo, qué rayos es. Porque si no lo encuentras, no lo puedes trabajar. Y ahí es donde entra la parte de la aceptación. O sea, ese problema que me está creando ese estrés, ¿tiene solución? Sí, voy a tomar responsabilidad y lo voy a solucionar. ¿No tiene solución? ¿Qué voy a hacer preocupado por eso? Esa es la parte de la espiritualidad que nosotros como seres humanos tenemos que aprender. Entonces, a veces tenemos que dejarle la carga a nuestro poder superior, que realmente es el que se encarga de eso. No yo. Tengo que depositar mis cargas donde realmente van. Bien. Vamos a entrar ya en materia para que entiendas cómo funciona esto y por qué reaccionas como reaccionas. Un ejemplo. Vamos a suponer que a ti te sale un tigre. El tigre este te sale, automáticamente tu fisiología empieza a funcionar diferente. Ahora bien, entre comillas, esto es una suposición de que te salga un tigre. Lo que yo te voy a decir va a funcionar exactamente igual como que te hubiese salido un tigre. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú manejas altos niveles de estrés, tu fisiología reacciona como que te esté correteando un tigre. Y este ejercicio ya lo he hecho varias veces, pero te voy a invitar a que ahorita mismo te hagas la prueba como que tienes un limoncito en la boca. Le estás pasando la lengua, cierra los ojitos, le estás pasando la lengua al limón le estás pasando la lengua. Te vas a dar cuenta de que hay una respuesta fisiológica. Mi cuerpo reacciona. ¿Qué hizo mi cuerpo? Empecé a salivar. O sea, empecé a producir saliva. Esa es una respuesta fisiológica. Cuando tú estás estresado, pasa exactamente lo mismo. Hay una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica se manifiesta de la siguiente forma. Lo primero que empieza a suceder, te sale el tigre o tú te es molesto por cualquiera cosa, tu cerebro de una vez activa el modo supervivencia. Automáticamente activa el sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático se activa. Esto te estoy hablando que sucede en cuestiones de microsegundos. Sistema nervioso simpático se activa, tu corazón empieza a bombear 5 veces más rápido y más duro. Por eso que cuando una persona está muy estresada, tú la ves que la respiración de ella es así. Está agitada, sin ejercicio, está como que tuviese bravo. Por eso que hay que respirar fuerte. Entonces, ahí empiezas a manifestar problemas cardiovasculares. Si tu corazón llevas un estrés crónico permanente en el tiempo, el corazón no está diseñado para estar bajo ese estrés crónico constante. Y tu corazón empieza a bombear rápido. ¿Pero para qué él empieza a bombear rápido? ¿Por qué? Porque él detecta de que hay un problema. Me está correteando un tigre. O tengo un estrés imaginario que yo siento que mi esposo me está quemando. Él activa. Él no va a entender que tu esposo o es un tigre. Él activa. Ahora bien, cuando él activa, ¿qué va a suceder? El riesgo sanguíneo cambia. Automáticamente el riesgo sanguíneo va a los músculos. Por eso que cuando tú estás muy estresado, aquí en el cuello se te manifiesta como una tensión y en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el riesgo sanguíneo, el cuerpo empieza a meter sangre a los músculos porque tú tienes que huir. Hay un tigre correteándote. Tú, necesito huir porque me está correteando un tigre. Pero realmente no te está correteando ni un tigre. Tú lo que tienes en tu cabeza es que tú crees que tu esposo te está quemando. Entonces, el riesgo sanguíneo va a los músculos. ¿Qué empieza a suceder ahí? ¿Viste la imagen de Nante de la parte prefrontal? En la parte prefrontal, tu cerebro, esta parte de lo que tú estás viendo aquí, nuestro cerebrito,
el cerebro prácticamente consume el 25% de la sangre total del cuerpo. Entonces, tu cuerpo no puede producir más sangre, pero sí puede movilizar la sangre. Entonces, ¿qué empieza a hacer? ¿De qué parte empieza a sacar sangre? De dos sitios. Te los voy a mostrar. Empieza a sacar sangre. Número uno, como te lo expliqué, el cerebro utiliza el 20 al 25% de la sangre total que hay en tu cuerpo. Imagínate que tú tengas una empresa que se gasta el 20% de lo que tú tienes, o sea, prácticamente un cuarto de todo. Del flujo sanguíneo va al cerebro. De la sangre total del cuerpo. Como te expliqué, el cuerpo no puede producir más sangre, pero sí puede movilizar. Entonces, ¿de dónde él va a sacar sangre? De acá, de los genitales y del estómago. ¿Qué tiene que ver los genitales aquí? Muchísimo. Por eso que cuando un hombre va a tener su primera relación con una mujer y él no entiende o no maneja el estrés o el miedo, ese hombre no sirve ese día. Va a tener que buscarte otro, porque no sirve. Entonces, ¿eso a qué se debe? Estrés, miedo. No hay riego sanguíneo, así que eso jamás va a levantar. El estómago, de una vez, se saca sangre de ahí. Por eso que cuando tú te molestas, el estómago, la comida, la empiezas a digerir mal. La digieres mal y automáticamente no funciona. Entonces, tu cerebro empieza a movilizar sustrato energético de los genitales, del estómago y del cerebro. ¿Esto qué quiere decir? De que tus músculos van a estar llenos de sangre, pero el coco va a estar bien vacío. ¿Eso qué quiere decir? De que puedes tomar decisiones que no sean las más correctas. ¿Por qué? Porque la parte prefrontal no tiene sangre. No hay riego sanguíneo. Así que esta parte prácticamente deja de funcionar. Y por eso que muchas personas a veces, cuando son presas realmente del miedo, y son presas de un estado de estrés crónico, cometen locuras. O matan y hacen locuras. ¿Por qué? Porque no están razonando, pierden la conciencia. Pero todo eso se puede empezar a controlar. Por eso es importante que tú te des cuenta en qué momento yo le puedo hacer un cortocircuito a eso, para yo poder mejorar mi calidad de pensamiento, mi calidad de mi cuerpo y mi calidad de mis emociones. Ahora bien, voy a mostrarte este videito, vamos a ver si corre. Muy interesante para que entiendas todo lo que te acabo de explicar y un poquito más sobre el estrés. Deme un segundito. Chris, dime si se escucha. No, deme un segundito. Vivir allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda. Y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre,
En este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no. No me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por periodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación. Así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental basada en el temor generada dentro de uno mismo se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas, lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcar hacia el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantienen. Ok, chicos, ¿vieron qué poderoso este video? No sé si, déjame ver para ver si lo pudieron escuchar.
Bueno, al final creo que sí se escuchó. Ok, chicos, qué impresionante esto porque realmente el estrés también afecta el sistema nervioso central. El estrés también afecta la glucosa. Las personas que manejan niveles de glucosa elevado en el día y no le bajan, hay que revisar el estrés. Ya se dieron cuenta de que cuando tú estás muy estresado, la física, la fisiología funciona diferente. Tu cuerpo libera glucosa. Al liberar glucosa va a subir la insulina. Si la insulina se mantiene elevada, entras en una prediabetes o en una diabetes, sin saber de que eso es producido por un exceso de estrés. Entonces, tú puedes cambiar todo lo que tú quieras en la comida, pero si tú no cambias la calidad de pensamiento, esa diabetes se va a seguir manifestando en tu vida. Igual todas las otras enfermedades como la gastritis, el colon irritable, todas esas enfermedades son producto de un exceso de estrés, prácticamente. Hay otras que son, por ejemplo, hay gastritis producida también por medicamentos, personas que consumen medicamentos que le producen daño. Pero bueno, vamos a seguir con el tema. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Nuestro cerebro, como te lo expliqué, la información llega por nuestros sentidos, por lo que escucho, por lo que veo, por lo que huelo, por lo que toco. Los sentidos son los que van a colocar la información dentro de esto. Realmente el cerebro, si tú te pones a analizarlo un poquito más profundo, el cerebro es como un descodificador, o sea, él descodifica la información. El cerebro te ayuda a descodificar lo que pasa en tu vida. Realmente, si nosotros vamos más a la profundidad y yo estoy teniendo un problema con algo, es porque mi cerebro está descodificando esa información de forma incorrecta. Entonces, la información me llega y yo la decodifico. ¿Con qué la decodifico? Según el programa que yo tengo en mi cabeza. Si yo tengo un programa que corre de creencias limitantes, de miedos, de incertidumbre, por eso que realmente la psicología hoy tiene que ir más enfocada en tratar de modificar, porque eso no se puede quitar. Si tú tienes una creencia de miedo, esa creencia va a estar allí, esa creencia no se puede quitar, esa creencia se puede modificar. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de cómo se puede modificar una creencia, pero esa creencia tú la puedes modificar, pero tú tienes que seguir trabajando en ti diariamente para que esa creencia vaya quedando atrás y vaya reforzando la nueva creencia. Por ejemplo, si tú toda la vida has creído que el huevo, la yema del huevo sube el colesterol y hace daño, toda la vida lo has creído. Pero ahora yo vengo y te digo, mira, la yema del colesterol es un superfood, es uno de los alimentos con mayor cantidad de nutrientes que tú necesitas consumir en tu día a día. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, cuando las personas empiecen a decir, ¿sabes qué? Ah, la yema del huevo es buena y yo toda la vida creí que eso era malo. Entonces, ¿cómo se ratifica esa creencia? Entonces, todos los días me como mi huevito y ya me hago mis exámenes y mi colesterol se normaliza. Ahí tumbé una creencia. Eso no quiere decir que la creencia de que el huevo era malo desapareció. Eso sigue ahí. Pero exactamente yo puedo empezar a reforzar en mi vida creencias que tengo, como por ejemplo, de que eres una persona que sufre de diabetes. Como por ejemplo que eres una persona que sufre de depresión, como por ejemplo que eres una persona que tienes que tomar un medicamento para sentirte bien. Todo eso son creencias. Esas creencias se pueden modificar. Cuando yo las modifico, mi patrón de conducta empieza a cambiar. Porque acuérdate que nosotros somos o sea, nosotros somos una carcasa llena de creencias. Por eso que cuando una persona quiere lograr algo en la vida, ¿qué es lo que tiene que modificar? Las creencias. Si yo creo que puedo tener resultado, lo voy a tener. Si yo no creo, no. Por eso que Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo cierto.
Entonces, por eso es muy importante esta parte de qué creencias o qué cuentos me han dicho que yo creí que eran ciertos. Y que esos cuentos están gobernando mi vida. O que esos cuentos no me dejan salir adelante. Entonces, por eso es muy importante que tú comprendas de que todo en la vida, todo se puede modificar y se puede mejorar. Así que si te han dicho que no puedes adelgazar, si te han dicho que eres indisciplinada, si lo que te hayan dicho, simplemente tienes que entenderlo de que eso es algo que me lo dijeron, pero eso no es la realidad. Por eso que en la Biblia hay un párrafo muy interesante que dice: al que cree, todo es posible. Porque si yo creo, me va a ser posible. Bien, el proceso de recuperar nuestra, o sea, tenemos que aprender a respirar si yo quiero recuperar mi fisiología. Y hoy les voy a proponer que empecemos a hacer lo que es el método este que les voy a hablar para empezar a hacerle cortocircuito a nuestro estrés diario. Eso fue algo que ayer también empecé a hacer. Yo siempre lo hago, pero en la noche fui presa de un estrés crónico. Así que, ¡pum! Colapsé, no podía dormir, me senté a hacer los ejercicios de respiración, me relajó y cogí el sueño. Bien, respiración correcta y tomar conciencia. Vamos a hablar de esos métodos. La respiración correcta es, tenemos que inflar el diafragma. O sea, tenemos que tomar aire hasta lo más que pueda y llene el diafragma, o sea, la barriga. La respiración no puede ser acá arriba. O sea, la respiración no puede ser tanto pulmonar acá. Tiene que ser más diafragmática. Tienes que inflar el abdomen. Cuando tú inflas el abdomen, esa es una de las formas de hacerle cortocircuito a el sistema nervioso simpático. Cuando eres presa de un estrés crónico, la única forma de cortar eso así es respirando. Respirando. Tú inflas el diafragma y botas sin hacer esfuerzo. Eso lo puedes hacer 30 veces y tú vas a ver que el estrés se va a ir. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de esto? Número uno, vas a calmar tus emociones. Vas a ser una persona más centrada. Vas a calmar tus emociones. Vas a mejorar tu función del sistema digestivo. Eso va a mejorar. Vas a acelerar tu metabolismo. Recuerda que si tú manejas estrés, no adelgazas. Hay personas que están tan estresadas en el día que no bajan de peso. Entonces, tú necesitas bajar el estrés para poder acelerar el metabolismo. Vas a lograr conciliar el sueño. Vas a empezar a conciliar el sueño. Vas a mejorar la función cerebral. Tu cerebro va a empezar a funcionar mejor. Vas a empezar a revitalizar tu cuerpo. Te vas a sentir con más energía. Tu función cardiovascular va a mejorar. Va a mejorar tu estado anímico. Y te vas a sentir como en más calma, más paz, más bienestar. ¿Bien? Esta respiración es la incorrecta. Esa es la que hacemos todos los días, a cada rato, a cada segundo, que es una respiración corta. Tenemos que inflar el diafragma y soltar. Esta respiración es incorrecta. Esta es la respiración correcta. Tenemos que inflarle el abdomen para poder estar en un mejor estado. Y los ejercicios de respiración, que es lo que vamos a hablar ahorita mismo. Bien. Para controlar el estrés, hay dos cosas que tienes que empezar a hacer que te quiero proponer y por favor. La tercera es el compromiso. Si no lo haces, nada va a pasar. Vas a seguir con el mismo estado de estrés crónico, vas a seguir con la misma depresión, vas a seguir con los mismos problemas emocionales de siempre. Todos los días lo tienes que hacer. Bien. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a exponernos al frío. ¿Cómo? Nos vamos a dar duchas de agua fría.
Si en tu país de repente no hay duchas de agua fría, lo que puedes hacer, si tienes algún río, alguna piscina cerca, lo que sea, esa agua siempre, por lo general en la mañana, está súper fría. Así que te puedes dar un baño con esa ducha que está ahí. Vas a agarrar ducha de agua fría o puedes poner una piscinita y le puedes echar unos bloquecitos de hielo, también sería fantástico, si tienes para hacer eso. Y la respiración, que vamos a hablar cómo esto te puede beneficiar y cómo te puede ayudar. Bien, la exposición al frío va a mejorar la circulación, va a acelerar tu metabolismo en un 300%. Cuando tú empiezas a tomar duchas de agua fría, tu metabolismo se acelera en un 300%. ¿Por qué? Porque recuerda que la función de la tiroide es regular la temperatura del cuerpo. Tu tiroide, si tú sufres de hipotiroidismo, de Hashimoto, de lo que sufras, ella ha perdido el funcionamiento de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque vivimos expuestos a jacket. Cuando hace frío, te pones el abrigo que más te proteja y todas esas cosas. Entonces, la exposición al frío, al cuerpo no le queda de otra que subirle la temperatura al metabolismo para poder darte calor. Recuerda que el metabolismo siempre o el cuerpo siempre va a buscar la homeostasis. Siempre te va a buscar esa termogénesis para que tú puedas estar vivo. Entonces, cuando tú te expones al frío, por ejemplo, si tú estás en un estado, una ciudad donde estés ahorita mismo que hay frío, deja de usar jacket. Quítate eso y anda con ropa ligera. Exponte al frío. Eso te va a ayudar a acelerar la tiroides. Tu tiroide va a tener que empezar a funcionar. Número dos, aumenta el número de células que defienden tu cuerpo. Esto es importantísimo. Cuando tú empiezas a exponerte al frío, tu sistema inmunológico aumenta hasta en un 200%. Imagínate que esto que te estoy hablando es el método Wim Hof. Esta persona que promueve esto, ella. El cuerpo de ella lo han tomado como estudio y dentro de las cosas que este señor ha hecho, a él lo agarraron y le inyectaron una bacteria que es una bacteria muy similar a la del COVID-19, una bacteria muy, muy, muy tóxica para el cuerpo. Cuando le inyectaron esa bacteria y él empezó a hacer el método, o sea, ya lo venía haciendo, pero en 3 días, prácticamente eliminó por completo la bacteria de su cuerpo. Su sistema inmunológico respondió y sacó el ente que estaba dentro del sistema. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo empecemos a practicar porque es algo positivo para nuestro cuerpo. A esto yo le incorporaría el earthing, que sería la conexión a tierra. La conexión a tierra es andar descalzo, puede ser en tierra, en arena, puede ser en grama, por lo menos 15 a 20 minutos para hacer una conexión a tierra y poder desinflamar el cuerpo. A eso le agregaría esto. Bien. Los ejercicios de respiración te van a preparar para que te puedas exponer al frío. Ahora te voy a explicar cómo se hace y esto va a generar un efecto de mayor riego sanguíneo, de mayor circulación y una distribución del oxígeno en todo el cuerpo. Entonces vas a notar de que vas a empezar a disminuir en tallas más rápido. Bien, el compromiso es, chicos, yo les puedo decir todas estas cosas, pero si tú no rompes con ese patrón, no vas a poder lograrlo. Ahora también te quiero aportar un suplemento que nosotros manejamos que también te puede ayudar a todo lo que es la termogénesis. Pero eso ahora te lo voy a dejar de último con suplementos que te van a ayudar a mejorar el estrés. Así que oído a la música. Oído a la música. Todo eso que están estresados, vayan escribiéndole a su coach. Oye, oye, oye. Ahí hablaron de unos suplementos. Por favor, necesito mis suplementos para mejorar el estrés. Bien. Lo primero que vas a empezar a hacer es
de que vas a empezar a hacer una respiración profunda como la que te acabo de enseñar. 30 veces. Yo lo hago 35 veces. ¿Cómo? Eso 35 veces. Cuando llegas a la número 35, exhalas, te quedas. Ah, puedes hacer este ejercicio también. Es importante que aquí lo dice también. Siempre trata de ver cuánto. Ahora que estás aquí hablando conmigo y me lo vas a poner aquí en los comentarios, vas a aguantar la respiración y vas a buscar un cronómetro de tu celular. Vas a aguantar la respiración y vas a ver cuánto tiempo, cuántos segundos tardas con el oxígeno adentro. Si tú no demoras más de 40 segundos, tu sistema pulmonar está terrible. Haz la prueba y te vas a dar cuenta que no vas a llegar ni a 25. Esto es por eso. No sabemos respirar. Y por eso que nuestro sistema inmunológico anda mal. Entonces, sencillo. Vas a hacer 30 repeticiones de... Cuando tú terminas de hacer ese ejercicio, ¿qué vas a hacer? Automáticamente te vas a centrar y vas a aguantar la respiración, pero vas a ver cuántos segundos aguantas después de haber hecho los ejercicios. ¿Qué vas a hacer después cuando ya tienes ganas de respirar? Lo que vas a hacer es que vas a tomar otro bocado de aire y vas a seguir con el aire adentro, sin respirar. Ejemplo, hago los 30 ejercicios, terminé. Me quedo así sin inhalar oxígeno. ¿Cuántos segundos aguanto? Luego, cuando ya mi cuerpo me está pidiendo oxígeno, inhalo y sigo sin respirar. ¿Hasta cuándo aguanto? Y terminas el ejercicio. Luego de eso, que ya terminas el ejercicio de respiración, si quieres lo puedes hacer otra vez o no. ¿Qué puedes notar en este ejercicio cuando lo empiezas a hacer? Puedes notar que te puede dar mareo. Puedes notar que te puede dar como una especie de bajón o como que te hace falta oxígeno. Pero no es que te hace falta oxígeno, sino que estás sobreoxigenado y tu cuerpo no está acostumbrado a tanto oxígeno. Entonces, el sobreoxigenar la sangre, lo que va a meter es que va a alcalinizar la sangre, que eso es algo muy positivo. Hoy en día nuestra sangre no está alcalinizada porque nosotros estamos bajo mucha presión, tensión, estrés. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que vas a hacer? La ducha de agua fría. Yo la ducha de agua fría también la puedes hacer, o sea, puedes tomar una ducha de agua caliente primero y luego sueltas la ducha de agua fría para que tu sistema circulatorio empiece a funcionar mejor. Pero mi consejo es de que hagas ejercicio HIIT 10 minutos y luego te das la ducha fría. Ese puede ser el otro patrón si quieres acelerar todavía el metabolismo más todavía, porque un HIIT que es alta intensidad más la ducha de agua fría, te fuiste. Eso es lo que yo hago. Entonces, te vas a agarrar. Si no puedes hacer ejercicio, porque esto te puede quitar como unos 20 minutos de tu mañana, que te aseguro que te van a salvar la vida, porque te va a desinflamar, te va a aumentar tu respuesta fisiológica y tu sistema inmunológico. Así que si te da algún resfriado, algún virus, alguna cosa de esa, eso prácticamente no te va a hacer nada. O sea, no te va a hacer absolutamente nada. Es más, te va a entrar y por ahí mismo se va. Ni siquiera vas a sentir el síntoma. Ahora bien, vas a tomar la ducha de agua caliente, luego ducha de agua fría y ahí te vas a quedar lo que aguantes. Yo por lo general, en estos días que estaba allá en un sitio donde el agua estaba casi abajo cero, yo me quedé 5 minutos dentro del agua. Qué cosa más deliciosa. Tú sientes como que la carne te pica, como un ardor, una cosa impresionante. Pero cuando tú sales de ahí, te metes a la ducha de agua fría, ni se siente.
O sea, eso lo hice porque había una tina en ese sitio, ¿no? Pero yo no sé si tienes tina en tu casa. Ahora bien, puedes también hacer el ejercicio de respiración después que sales de del agua fría y también te puedes tomarte un respiro, poner tu mente a pensar, porque pueden llegarte nuevas ideas. ¿Por qué? Porque estás en ayuno, estás metiéndole frío al sistema, tu sistema tiene que ver de dónde saca energía, así que eso va a empezar a movilizar una cadena de energía en segundos. Esto puede que los 2, 3, 4 primeros días, puede que no te sientas igual, pero cuando ya tú llevas 2 semanas, 3 semanas con esto, tú te vas a dar cuenta que tu cuerpo va a empezar a cambiar así. Así. Te lo digo, ¿por qué? Porque estás trabajando el estrés y estás trabajando prácticamente tu sistema inmunológico y la tiroides. Así que es súper importante esto. Bien. Ahora vienen la suplementación correcta que necesitamos tener para mejorar el sistema, todo lo que es el tema del estrés. Bien, dentro de nuestra línea de suplementos que nosotros proponemos, existen varios suplementos. Por ejemplo, si tú estás en Estados Unidos o en México, hay varios suplementos allá en forma de tabletas que te pueden beneficiar muchísimo a controlar el estado de estrés. Eso, si quieres, puedes escribirle a tu coach que ya son suplementos directamente relacionados para eso. Aparte de eso, también, si no vives allá y vives acá, te recomiendo una suplementación con 2 tabletas que nosotros tenemos: una que es magnesio, mineral, potasio y sodio. Esa tabletica te va a ayudar a mineralizar el cuerpo, porque acuérdate que si tú tienes un estrés crónico, cuando tú estás bajo mucho estrés, tu cuerpo prácticamente destruye magnesio. Entonces el magnesio empieza a hacer falta. Así que por eso es súper importante que tú hables con tu coach y le digas: coach, mira, ahí hablaron de unas tabletas que necesita, que tienen magnesio, potasio y sodio. Eso te va a ayudar a controlar estrés. Número uno. Número dos. Hay unas tabletas también, que esas sí no las hay en todos los países, por eso tienes que escribirle a tu coach y preguntarle, que son a base de tienen unas hierbas que te ayudan muchísimo a controlar el estrés. Esa hierba que te ayuda a controlar muchísimo el estrés, está el hongo shiitake, está el reverastrol y está el ácido alfa lipoico, que son 3 hierbas que te van a ayudar a controlar todo tu sistema inmunológico. Así que es súper importante que le escribas también a tu coach por ese suplemento que tiene esos 3 productos que te van a ayudar a mejorar eso. Los triglicéridos de cadena media y el ácido graso omega 3, eso también es súper importante. El 60% de tu cerebro es ácidos grasos. Si tú no consumes esas tabletas que yo te estoy diciendo, te va a costar muchísimo regenerar tu cerebro. Por ejemplo, esa tabletica, que es unas cápsulas blandas, tienen un ácido graso omega 3 de muy alta calidad y aparte de eso también tiene un triglicérido de cadena media que te va a ayudar mucho a regenerar lo que es tu cerebro. Entonces, si tu cerebro no está funcionando bien porque te hace falta esa suplementación, puedes notar de que vas a necesitar trabajar mucho más con todo esto de los ejercicios de respiración y todo eso. Así que es súper importante. Dentro de ayer que te dije que me paré y agarré esas 3 tabletas, tap, plum, y adiós el estrés. Por parte de eso también tenemos el complejo multivitamínico, que es muy importante que le escribas a tu coach. Eso es súper económico. ¿Por qué? Porque ese complejo multivitamínico tiene todas las vitaminas del complejo B. Recuerda que todas las vitaminas del complejo B son importantísimas para controlar tu sistema nervioso. Cuando hay problemas o deficiencia de vitamina del complejo B, vas a tener problemas de ansiedad y de depresión. Así que es súper importante que le escribas a tu coach también por el costo de ese suplemento. Esa suplementación, más los ejercicios de respiración, estás lista para quitarte un montón de kilos de encima. Así que
Andaba a preguntarle y bueno, déjame revisar aquí al final, hay unas preguntas y vamos a...